Hola, mi nombre es Amparo, te doy la bienvenida a mi taller. Mira, hoy te voy a presentar este proyecto. Es una caja de madera decorada con decoupage de servilleta con unas. Hoy ha sido con mariposas. Y bueno, pues este es el resultado. Es un trabajo rápido, es muy bonito. Se hace con materiales muy baratitos y tampoco necesitamos mucho tiempo para obtener un trabajo tan bonito como este. Te comento que debido a mi alergia y a los componentes de pinturas y demás de este tutorial, además de la lija, por supuesto, de estar lijando madera, necesito utilizar mascarilla y probablemente el sonido no sea el que a mí más me gustaría, pero necesito utilizar mi mascarilla. Si quieres ver cómo he hecho esta caja tan chula, quédate conmigo que vamos con el vídeo. Bueno, pues vamos a empezar por esta cajita. Mirad, vamos primero, como siempre, a quitar los herrajes. Podéis dejarlos si queréis. Si los podéis salvar con la pintura o lo podéis pintar todo. A mí me gusta quitarlos. Y os recomiendo que busquéis un recipiente donde ir guardando todos los tornillitos y los herrajes de las cajas. Porque desaparecen súper rápido. Son muy pequeños y muy fáciles de perder. Bueno, pues ya una vez quitados todos, guardados, vamos a pasar una lija a la caja por dentro y por fuera. También en la parte de abajo, estas cajas suelen traer las etiquetas. Si no salen bien, mirad, esta ha salido perfecta, pero hay algunas que no salen bien, quedan marcadas. Os recomiendo que con un rascavidrios le deis con cuidado no levantar la madera y ya está. Yo voy a lijar fuera de aquí, de esta zona de trabajo, voy a lijar la madera y vuelvo enseguida. Bien, pues una vez que ya la tenemos lijada, lo que vamos a hacer va a ser darle gesso. Mirad, este lo hago yo. Os voy a dejar la receta en la cajita de información y el link en el vídeo para que, si os apetece, lo podáis hacer. Si no, os recuerdo que lo venden en tiendas de manualidades. Es una mezcla, una pasta más bien, que a mí me gusta mucho. Es muy agradable de utilizar y lo que conseguimos con ello es que nos absorba menos pintura la madera, por lo tanto nuestros trabajos salen más rápidos porque tardan menos en secar, y cuando aplicamos la pintura lo hacemos de forma más uniforme. Si no tenéis gesso no pasa nada, os saltáis el paso y pintáis encima. Lo único que probablemente necesitaréis darle alguna mano más de pintura para tapar el color de la madera, pero vamos, no es obligatorio utilizarlo, ¿eh? Me gusta aplicarlo con esponja, pero mirad, vamos a hacer una cosa, lo vamos a aplicar con pincel y así vemos la diferencia entre unas aplicadas de una forma y otras de otra. Y ya vosotras decidís cuál os gusta más. No necesitamos que sea una capa excesivamente gruesa, pero sí asegurarnos que nos cubre el color de la madera. ¿Veis? Todas estas juntas, que nos queden lo más tapada posible. Después lo vamos a dejar secar.
Podéis utilizar un secador. A mí no me gusta. Yo prefiero que seque a su ritmo. Pero como todas las manualidades, cada una de nosotras marcamos nuestro ritmo, el estilo, lo que nos gusta y lo que más cómodo nos parezca o nos resulte. Yo esta la voy a poner a secar. Voy a buscar un bote. Y la parte de abajo, igual que la de arriba, lo que pasa que, bueno, pues cuando haces grabaciones se te va un poco las cosas de la cabeza. Pero siempre empezad por la parte interior. Así, una vez que ya tengáis esta parte hecha, pintada o aplicada este gesso, es más fácil pintarla por ambos lados y el tiempo de espera también se nos reduce, porque así ya vamos avanzando mejor. Voy a ponerlo aquí. Como veis, es una pasta súper, súper agradable de utilizar. Los ingredientes, ingredientes porque es una receta, pero los materiales son muy sencillos de encontrar. Y ya os digo que la pasta la venden ya hecha. Yo es que a mí me gusta hacerme mis cosas y bueno, pues siempre estoy probando cosas nuevas. Hay veces que me gustan y bien y otras veces no me gustan. Y bueno, pues ya sé lo que me gusta, lo que me queda bien, lo que me resulta más cómodo, más fácil. Y así vamos aprendiendo. La vida es un aprendizaje. ¿Veis? Ya tenemos casi toda la parte interior de la caja pintadita en un momento. Y nos quedaría la parte exterior libre para poderla manipular. Pues la verdad, hacía mucho tiempo que no tocaba decoupage. Y es una técnica que me encanta. Me gusta muchísimo. Vamos a hacer mucho decoupage en el taller. Porque cuando subo un vídeo de esta técnica, os encanta. Os gusta muchísimo. Y la verdad es que es algo económico, que se vende muy bien, que es muy, muy, unos detalles muy bonitos para regalar, muy, muy bonitos. Y la verdad, se puede personalizar, podemos hacer unos conjuntos muy bonitos para bodas, bautizos, comuniones, cumpleaños, jubilaciones, no sé, es que según qué temática, según qué persona a la que os haga los encargos o a la que queráis regalar. Es un mundo impresionante y muchísimas cosas distintas las que podemos trabajar y podemos ofrecer. Y ahora que parece, pues sí, es verdad que nada he inventado, pues hay cosillas como estas que siempre gustan. Eso es como todo, hay veces que hay técnicas que por lo que sea se ralentizan un poco en el tiempo y después vuelven otra vez a resurgir con muchísimo auge. Y yo creo que decoupage es una de estas técnicas que han estado un poquito ahí en stand-by y ahora vuelven a resurgir. Y estoy muy, muy contenta porque ya os digo que me encanta. Y se pueden hacer muchísimas cosas. Dentro de la misma técnica de decoupage es un abanico de posibilidades y las vamos a ir haciendo. Vamos a ir ampliando vuestros negocios y las ideas. Y sobre todo, algo que es económico de coste, pero que queda precioso a la hora de vender o regalar. Bueno, pues yo ya la tengo preparada, ¿veis? Me faltaría solo darle la parte de abajo, pero bueno, eso ya se lo daré después en un momento, porque por abajo también me gusta pintarla, me gusta ponerle gesso. Pues ya habéis visto cómo queda aplicada con esponja y con pincel. ¿Veis? A mí con pincel me da la sensación
de que no queda tan bien extendida. Me da esa sensación. Pero así es el resultado de cómo nos ha quedado. Yo voy a guardar todo esto. Recordad, cada vez que terminemos de utilizar uno de nuestros materiales, lavarlo bajo el grifo del agua, porque si no, luego se nos hacen unas capas impresionantes y ya una capa encima de otra es muy difícil de quitar. Yo voy a lavar esto. Cuando todo esto esté seco, vuelvo. Bueno, ya tenemos pintado en un color crema. Yo le he puesto en manteca claro. He pintado la parte interior y la he lijado. Entre capa y capa de pintura hay que pasar una lija finita. La parte de fuera solamente he puesto pintura blanca en la parte de arriba. Los cantos no los he tocado. Vamos, igual que tampoco la parte de los cantos de la caja exterior. Primero vamos a colocar nuestra servilleta. Vamos a coger la que hayamos decidido. Vamos a quitarle las tres capas. Yo en mi caso la voy a poner completa. Vamos a hacerla así. Podríamos haber pintado en color crema la base, pero hubiera subido mucho el tono de la servilleta, por eso yo siempre lo pinto en blanco. Vamos a coger nuestro pegamento para decoupage y vamos a pegar la servilleta. No tenemos que poner mucha cantidad, pero sí bien distribuido. Bueno, pues ya la tenemos así. Vamos a ubicar la servilleta y la vamos a dejar caer. Y ahora nos vamos a ayudar de nuestro plástico y vamos a pegarla. Del centro hacia afuera. Y ahora con cuidado levantamos el plástico y ya la tendremos pegada. Nos aseguramos que esté bien pegadita por todo y la vamos a dejar secar. Mientras vamos a trabajar la parte de debajo de nuestra cajita. La vamos a poner, yo he pensado darle unos toques en color morado, como tiene la mariposa central. No tengo color morado, pero lo vamos a hacer. Mira, vamos a coger. Yo tengo un rojo borgoña y un azul de Salem y vamos a hacer una mezcla. Vamos a poner un poquito de azul. Y un poquito de rojo. Y vamos a mover. Voy a poner más azul.
porque lo quiero más malva que morado. Y más o menos es el color de la mariposita. Vamos a poner una gotita más de rojo. Más o menos, mirad, ¿veis? Es un color muy similar. Si hacéis las mezclas, debéis tener la precaución de hacer bastante cantidad, porque después es muy difícil que nos salga el mismo tono. Bueno, pues ahora con esta mezcla vamos a pintar la parte de fuera de la caja. Con esta mezcla le vamos a dar también a la base y a los cantos. A mí me gusta darle a los cantos. Pues ahora la vamos a dejar secar por este lado y después pintaremos la parte de abajo. Aunque también podemos hacerlo ya del tirón. Mirad, nos cogemos un recipiente, la colocamos y ya podemos pintar toda la caja. No la tengo en plano de cámara, pero es un poco difícil moverla tan húmeda. Solo es pintar, no tiene ningún misterio. Ahora ya sí podemos dejarla secar toda completamente. Vamos a esperar que seque y luego continuamos con ella. Mientras va secando la segunda capa que le he dado al exterior de la caja, vamos a quitar todo el exceso de servilletas de aquí, de las esquinas, de los bordes. Vamos a utilizar una lima normal de uñas y vamos a hacer movimientos de arriba hacia abajo.
nos queda así, de esta forma. Y ahora, mirad, si las dejamos así, veis, hace un contraste súper bonito. Si no nos gusta, le podemos poner toda esta parte de color morado. Yo la voy a poner en beige. En beige no, en el color que hemos utilizado de fondo. El manteca claro. Le voy a dar una mano de pintura a todo este contorno. Y antes de que se me seque la pintura de color morado, voy a darle a los cantos. Y ahora dejamos secar tanto la pintura como la servilleta. Y después solamente le aplicaremos un poquito de pintura clarita en los cantos de la parte de la tapadera. Vamos a esperar que todo esto seque y vuelvo enseguida. Bueno, pues ya tenemos nuestra cajita terminada. Mirad qué bonita queda. Es una servilleta súper, súper bonita. Le he puesto una mariposa en la parte interior, solamente lo que es la mariposa, nada más. La he recortado con las manos para que se integre mejor y la he pegado con el pegamento para decoupage. No hay ningún otro misterio. Y bueno, pues le he dado una mano de barniz para proteger la pintura, tanto por dentro como por fuera. Y ahora lo único que nos queda es poner los herrajes y dar por finalizado este proyecto. Mirad, os comento que yo utilizo... mis productos son pues todos al por mayor, como aquel que dice. Los utilizo, veis, es un barniz al agua el que le he puesto para proteger nuestra pintura y la servilleta. Este es una tienda de pintura, pero si lo compráis tiendas de manualidades o en tiendas de pintura, recordad, todos los productos que utilizamos para hacer decoupage es al agua. Podéis decantaros por un tono satinado, uno con brillo o uno mate. Y por supuesto incoloro, ¿vale? Ese es el barniz que yo he utilizado, pero en tiendas de manualidades los tenéis en botes más pequeñitos. Bueno, pues esto es solamente poner los herrajes a nuestra caja. Vamos a poner bisagras y demás y en un momento tendremos terminada nuestra cajita. Cuando pongáis servilletas en el interior, siempre mirad la parte del cierre para que os quede en la posición visible, que se vea bien, y cuando abráis que os quede también al derecho. Son pequeños truquis que iremos aprendiendo a medida que vayamos desarrollando esta técnica de decoupage. Son tornillos muy pequeñitos y tenemos que tener mucha paciencia al colocarlos, porque a veces se nos escabullen por las manos. Ya tenemos nuestra cajita terminada. Mirad qué bonita queda cuando la tenemos abierta, es una monada. Y ya tenemos también los herrajes puestos y todo completamente terminado. Queda súper bonita, es un bonito detalle y es un trabajo, la verdad es que muy, muy, muy agradecido. Pues este ha sido el tutorial de hoy. Espero que te haya gustado. Si es así, regálale un like a mi canal. Te lo agradeceremos. Y bueno, pues nos vemos en el siguiente tutorial si es que te apetece. Un beso, amiga. Chao.